De nuestras mobileras. Estoy rodeado. Sabina Melchiori, que hoy también está de viaje, pero está en Urdina Radio. Pero, Sabina. ¿Eh? Hola, Sabi. Buen estás, día, querida? Buen lunes. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buen día, buen lunes para ustedes. ¿Cómo les va? Muy bien. ¿Y vos? ¿Todo bien? Todo bien por acá. Estamos en Urdinarrain. Digo Urdinarrain porque el nombre completo es Urdinarrain, pero como podrán observar, ahí tenemos Urdi. El cartel. Ah, mirá qué linda. Yo amo Urdi. ¿Quién ama Urdi? A ver. Todo. Yo amo Urdi. No conozco. ¿Ustedes aman Urdi? No conozco. Bueno, sí, cuando era chiquita, pero muy chiquita, fui a Urdinarrain una vez. Amamos igual. A una fiesta del folclore, me acuerdo. ¿Qué tal? Pero podemos amar Urdi igual. Pero, sí, re. Aunque no hayamos venido. Pero mostranos vos cómo es Urdinarrain, seguro que nos vamos a enamorar. Es medio polémico, porque para amar hay que ir, hay que conocer. Nos vamos de todos modos. Sí, yo quiero ir. Exacto, pero bueno, quienes no han tenido la posibilidad de venir a Urdinarrain, sí han podido apreciar a través de la pantalla de Canal 9 Litoral momentos y cosas muy interesantes, fiestas populares de Urdinarrain, porque hemos venido muchísimas veces acá. Por ejemplo, el mejor dulce de leche repostero de Argentina es de acá de Urdinarrain. Estuvimos hace poquito ahí en la fábrica de lácteos La Pequeña. Tremendo. Ahí va. Vinimos también a la fiesta provincial del caballo, una fiesta que tiene unos 30 años aproximadamente, ya es tradicional, vienen de todo el país, delegaciones, se hace un desfile por todo el pueblo, es muy pintoresco, por supuesto, los caballos bellísimos que van desfilando, también la fiesta ahí en el predio de aquí de Urdinarrain. Tenemos un museo regional muy interesante acá en el predio del Parque de la Estación, que es donde estamos en este momento. Muy interesante, por ejemplo, hay una guitarra de Atahualpa Yupanqui acá en Urdinarrain, en ese museo, porque bueno, anduvo tocando por acá Donata y dejó como obsequio para estas tierras una de sus guitarras. Y este parque bellísimo, muy prolijo, una característica de Urdinarrain es esto, la prolijidad de sus plazas, de sus parques, juegos muy lindos para los más chicos. Acá los estoy mirando, Celso está haciendo un paneo, a ver, para mostrarles un poco. Sí, es amplio. Obviamente, hasta hora de la mañana, un lunes, la gurizada es de la escuela, gente. Así que los juegos están vacíos, pero... son muy lindos, realmente, muy lindos. Y bueno, hemos venido a esta parte de la provincia como para seguir recorriendo, conociendo vecinos, que nos cuenten cómo es vivir por esta zona. No nos vamos a quedar solo acá. Anticipo ya que nos vamos a ir a algunos parajes rurales que quedan por aquí cerca. ¡Qué bueno! Vamos a tratar de llegar a una capillita muy antigua, que dicen que es una de las más antiguas de la provincia, que queda a unos pocos kilómetros de Urdinarrain. Y también vamos a tratar de llegar a Escriña, que es otro pueblo muy cerca de aquí de Urdinarrain, también de los que surgieron a raíz del paso del tren, ¿no? Todos estos pueblos que nacieron luego que se instaló la estación de ferrocarril. En este caso, Urdi, estamos hablando de 1890, antes de llamarse Urdinarrain, en honor al jefe de la caballería de Urquiza, Manuel Urdinarrain, se llamaba Villa Florida. Pero poquitos años, ¿sí? Más o menos unos 5 años, se llamó este lugar Villa Florida. Luego ya adoptó el nombre del general Manuel Urdinarrain, y así es como lo conocemos hoy. Pero bueno, como les decía, vamos a tratar de llegar también a otro pueblo muy cercano, que es Escriña, que es el lugar donde nació Celso, gente. Vamos, Escriña. Vamos. Gran, ¿no? Escriña. ¿Qué lugar? ¿Lo han distinguido a Celso ya en Escriña o todavía no? ¿Ha llegado distinción para Celso como personalidad destacada? Lo conoce todo el mundo. No creo. Como personalidad se merece, ¿no? Sí. Pero nos da mucho sol. ¡Ay! Seguro hay gente que lo conoce, gente que nos puede contar de... A ver, ¿qué hacía el niño Celso? ¡Ay, el niño Celso! A ver, ¿a qué jugaba? Quiere desconectar la mochila para que no hable más de él. Así Se va a matar. Me callo. Ya se puso nervioso. Ahí está. Bueno, no se ponga de mal humor, que tenemos toda una jornada de convivencia por delante. Imagínate. Celso, por favor. Por favor. Se ríe. Bueno. Por favor. Me arrancan bien el lunes. Acá también.
Por supuesto, lo necesitamos, tenemos toda una semana también de trabajo. Así que, pero bueno, esa es la idea. Ese es el, también vamos a conocer, me estaba olvidando, la planta de reciclaje de acá de Urdi, que fue una de las primeras, dicho sea de paso, si no es la primera en serio, de la provincia. Fueron precursores en todo el tema de separación de residuos. Vamos a ir a estar hablando sobre ese tema también con gente relacionada, ¿no? A todo lo que tiene que ver con el reciclado y demás. Así que muchas cosas para hacer por acá, en Urdi y alrededores. Y en el Día de la Familia saludamos especialmente a todas las familias de Urdi. Ahí está. ¿Sí? Muy bien. Del departamento de Gualeguaychú. Gracias, Sabina. Bueno, prometedoras salidas de Sabina. Tremenda mañana por delante. Así que tiene una mañana intensa. Chao, Sabi. Nos vemos en un ratito. Adiós, buen viaje también. Chao. Chicas, no, bueno, es fácil. Muchas gracias. Hasta luego. Besitos, Sabina. Chao, Sabi. El abrazo para Sergio. Eran dos. Mi vida, Sergio. Eran dos. No, pero no había. Sergio Pepe. Un frasco de café. Sergio. 5/5. Eres. Pobre. Él.